everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything. With the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Let the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home.
shelter of someone's arms, and there you were. Needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, touching my emotions, I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh yeah, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was such a bore. Everywhere I went, you know I've been there before. But you brighten up for me all of my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, 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 how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Myself. For me there is you and there ain't nobody else. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, 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 how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. To be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you.
'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Thank you.
in your arms. I'm longing to be, longing to be. Ooh, baby, baby, tell me you love me, tell me you love just me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above hey, me. Hey, Marie, hey, Marie, oh, Marie, oh, Marie, in your arms I'm longing to be. Longing to be. Ooh, baby, ooh, baby. Ah, tell me you love me, tell me you love hey, me. Hey, Marie. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say,
A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me testa, se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Acá está. Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar. Yo sé que ya tienen algunos un buen rato esperando el inicio de este evento. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han tenido
a esta invitación a la conferencia magistral que hoy conoceremos. Queremos, en primer lugar, a nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente de la Fundación por la Democracia, a nombre de la revista Zurda, darles a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que el día de hoy nos presentará el compañero Álvaro García Lineras, vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia. Y digo compañero no solamente por la identidad política que tenemos con el proyecto que representan, sino porque también es egresado de nuestra máxima casa de estudio, es compañero matemático de la Facultad de Ciencias, no requiere mayor presentación, y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación a participar esta tarde en una conferencia magistral que hemos denominado Proyecto de Nación y Proceso Constituyente, a fin de retomar lo que ha sido la experiencia en la formulación de la nueva Constitución Bolivariana, una constitución fundacional, refundacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y sin más preámbulo, quisiera pedirle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, antes de darle la palabra a nuestro invitado, nos dirija un mensaje. Pues solo para agradecer en nombre de la Fundación para la Democracia, de la revista La Zurda y de los amigos de Bolivia, que creo poder tomar su nombre, dar la bienvenida al vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, a Álvaro García Linera, agradecer que haya aceptado esta invitación para venir a platicar con nosotros sobre, yo diría en principio sobre lo que él quiera, vamos a dejarlo ahí, pero además nos interesa mucho saber cómo se ha dado el proceso constituyente, cómo se dio el proceso constituyente en Bolivia, porque entre muchos otros, muchos de los aquí presentes, la revista La Zurda y los amigos de la revista, la Fundación para la Democracia y los amigos de la Fundación, estamos buscando impulsar cambios constitucionales en nuestro país que nos permitan realmente un rumbo distinto al desarrollo que México ha tenido en los últimos 30 y tantos años, salir de este dominio que nos han impuesto las políticas neoliberales, los intereses ajenos a los del país que dominan hasta este momento nuestro desarrollo, y que estamos, como digo, en este inicio de un esfuerzo por buscar, a partir de un modelo, un proyecto de país distinto al actual, muy distinto al actual, un país cabalmente soberano, justo hacia sus habitantes, democrático cada vez más. Queremos, como digo, a partir de un modelo de país distinto, tener también una constitución que permita apoyar este proyecto diferente de desarrollo de nuestro país. Y pues qué mejor que poder aprovechar las experiencias latinoamericanas como esta de la que esperamos nos hable hoy nuestro amigo Álvaro García Linera. Álvaro, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo y un agradecimiento a las personas que se han hecho presentes acá para poder compartir un conjunto de ideas y de experiencias. Saludar al ingeniero Cárdenas por la amable invitación que me ha hecho para participar en este encuentro con ustedes. A los encargados de la Fundación para la Democracia, de la revista La Zurda, que me ha permitido poder visitar y reencontrarme nuevamente con esta tierra a la que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. No solamente porque fue el lugar donde me formé intelectualmente,
sino que es un lugar donde también encontré el encuentro espiritual, el encuentro amoroso, el encuentro emotivo. Entonces hay un pedazo de mí que siempre está enraizado en México, en su gente, en su lucha, en sus calles, en su historia. Voy a partir de una pregunta que es la que recorrió y la que dio lugar y la que ayuda a entender todo el proceso constituyente que se dio en Bolivia. ¿Cómo unificar? ¿Cómo cohesionar a una sociedad en cuyo interior existen muchas culturas, muchos idiomas, muchas naciones? Se trata de una pregunta que ha recorrido toda la historia de América Latina los últimos 500 años. Y de otra manera, seguramente, antes de la propia invasión española. Una manera de unificación de culturas y de pueblos fue la unificación colonial. Se trata de un tipo de unificación vertical, fundada en la fuerza, fundada en el dominio abierto y despótico, en la que una identidad cultural o unas cuantas identidades nacionales se imponen, subordinan al resto de las identidades. Es la lógica de la República de Españoles y la República de Indios, en torno a la cual se estructuró el sistema jurídico, el sistema de propiedad y el sistema de derechos durante la colonia. Es una identidad externa la que articula verticalmente, subordinadamente al resto de las identidades sobre las cuales se ejerce un sistema de imposición, de explotación y de dominio. Otra forma de unificación es la que implementaron las repúblicas al inicio de su formación en el siglo XIX. Hablamos del exterminio republicano. Se trata del genocidio directo, abierto, la extinción de los indios, considerados como un estorbo para el llamado progreso, considerados como personas que son un lastre para la modernidad o para el mestizaje que se añora como destino ineluctable de las nuevas repúblicas. En este caso, entonces, se trata de la extinción más que de la unificación. A mediados del siglo XX, esta lógica exterminadora va a dar lugar en aquellos países donde no había cumplido su misión civilizadora a una especie de etnocidio modernista. Ya no se trata de la extinción de las personas, sino de la extinción de las identidades, mediante un transformismo cultural. Los indios, para ser ciudadanos, deben dejar de ser indios. Los indios, para adquirir los derechos de la República, lo tienen que hacer ya no en tanto indios, ya no en tanto indígenas, ni en tanto pueblos, ni en tanto culturas, sino en tanto ciudadanos, en tanto mestizaje cultural, en tanto mestizaje político. Se trata, no cabe duda, también de una nueva forma eufemistizada de la dominación de unas identidades por otra, la dominante, la llamada el crisol de la fusión de todas, el mestizaje, que no es nada más que el dominio de un tipo de identidad o de una identidad sobre las otras que han tenido que esconder para sobrevivir y adquirir derechos, su existencia como identidad. Una otra manera más reciente de buscar unificar o de articular es el multiculturalismo residual,
que vino básicamente de la mano de la lógica y de los modelos neoliberales a partir de los años 70, 80 y 90 en América Latina. Se trata del encierro en reservas más o menos habitables y reconocidas con derechos de aquellas identidades resistentes. Se habla de minorías. Se habla de minorías que hay que preservar en cuanto a sus derechos y a su territorio en lugares residuales de la República, allá donde no estorben, allá donde no perjudiquen el destino que tiene el resto del país. Estas cuatro formas de unificación o de articulación se tratan, no cabe duda, de formas de cohesión fallida. La muerte deja el hueco social. El mestizaje y el reservismo genera un resentimiento e una inferiorización histórica que a la larga amputa la vitalidad social. No es posible encontrar en ninguna de las cuatro formas de democratización cultural, mucho menos de hegemonía duradera. En todo caso, la nación que se constituye mediante estas formas de inferiorización, de negación o de exclusión de lo indígena, serán naciones unificadas pasivamente y siempre bajo sospecha de negación y de discriminación de su propio horizonte interior, es decir, las naciones indígenas. A este tipo de nación, sospechosa de su horizonte interior, avergonzada de su horizonte interior, le corresponderá un tipo de Estado aparente, es decir, un Estado que solo logra representar y articular a unos fragmentos, a unos pedazos de la sociedad, desconociendo o marginando la representación estatal de los otros componentes del Estado. Con este tipo de constitución nacional pasiva y de construcción estatal aparente, la paz social será siempre una tregua temporal que garantiza la guerra permanente de pueblos e identidades dentro del Estado. La inestabilidad política, el faccionalismo regional, la debilidad institucional tan propia de la historia de muchos países de América Latina, no son pues las causas de la fragilidad estatal, son en todo caso los síntomas de unos estados que hasta hoy incluso no han podido enraizarse en su propio horizonte interior. Estos límites y contradicciones de la unificación social de los estados latinoamericanos se vuelven más complejos cuando uno ve que de lo que se trata no es solamente de la unificación de pueblos, naciones y culturas, sino que también de lo que se trata, lo que la sociedad requiere, es una unificación de civilizaciones yuxtapuestas, es decir, modos de producir, sistemas políticos y modos de representar la sociedad diferenciados que aún persisten en nuestras propias sociedades. Y es que América Latina se da una doble complejidad de su condición social. No solamente somos estados con varias naciones en su interior, sino que somos estados con varias civilizaciones en su propio interior. No es lo mismo nación y civilización. No es lo mismo nación indígena que civilización. Puede haber componentes de la nación indígena que han entrado en procesos de modernización. Y puede haber otros componentes de las naciones indígenas que aún preservan modos de producir la riqueza, modos de representar la sociedad y sistemas políticos diferenciados de lo que hoy llamamos como la modernidad.
¿No es posible entonces una modernidad propia de democracia radical y una unificación óptima entre Estado y sociedad sin una arquitectura societal que articule naciones indígenas y estructuras civilizatorias diferentes en el marco de un Estado que obligatoriamente tendría que ser, en ese caso, revolucionario y plurinacional? El gran problema de los Estados latinoamericanos desde su fundación es entonces esta incompletitud societal. Unificación de pueblos, articulación de civilizaciones existentes hoy en nuestra vida cotidiana. Incompletitud social que al buscar ser sustituidas recurrentemente por el autoritarismo, no solo mutila los procesos de democratización y de construcción duradera de hegemonía, sino que ahonda las fisuras históricas entre Estado y composición social del territorio. Pero, ¿qué sucede cuando la búsqueda de unificación democrática y horizontal de naciones, pueblos y sociedades viene de la mano de quienes precisamente fueron excluidos del imaginario de la nación y de los mandos estatales, esto es, de los propios pueblos indígenas? No solamente, en este caso, estamos ante el surgimiento de una propuesta de un tipo de ciudadanía plurinacional o plurisocietal, sino también ante la reinvención de lo que habremos de entender por nación y de lo que habremos de entender por Estado. Esto es precisamente lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos 10 años, mediante una lucha colectiva y social desplegada para la instauración de un tipo de Estado plurinacional a través de un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente a la luz de la experiencia boliviana? Es una intensa trama social que en un periodo histórico relativamente prolongado se propone refundar las condiciones y posibilidades pactadas de la existencia social entre los distintos grupos. En términos esquemáticos, podemos decir que un proceso constituyente, en primer lugar, es un momento de visibilización dramática de las fisuras, de aquellas fallas tectónicas que tiene una sociedad, de aquellas contradicciones que atraviesan la constitución interna del viejo orden social, de las viejas tolerancias morales entre gobernantes y gobernados. En segundo lugar, un proceso constituyente es un momento de intensas luchas sociales, no solo contra los agobios y las privaciones cotidianas que soporta la sociedad, sino también contra las relaciones de dominación profundas y de larga data que han quedado cosificadas como instituciones y como sentido común duradero de cada país. En tercer lugar, es un intenso periodo de luchas abiertas entre distintos sectores sociales que despiertan a la vida pública con la voluntad y la propuesta y la fuerza de masa como para proponer al resto de la sociedad modos conjuntos y pactados de resolución de esas fracturas tectónicas que se visibilizan. Es un periodo extraordinario de la vida política de los pueblos. Por ello, es también entonces un periodo histórico de constitución de sujetos sociales que invaden, reconfiguran el campo político nacional, que reestructuran la vieja estructura, caracterizada por la pasividad y la somnolencia de la población. Un proceso constituyente es por ello también la proliferación de propuestas, de iniciativas, de consignas, de frases capaces de disputar crecientemente el entusiasmo y la esperanza
de sectores populares anteriormente pasivos y tolerantes al régimen existente. Y que ahora, de manera abrupta, de manera inesperada, comienzan a articular sus expectativas de vida y de destino en torno a estas nuevas esperanzas, a estos nuevos acontecimientos, a estos nuevos grupos activos y, por supuesto, a nuevos liderazgos que personifican la credibilidad y la viabilidad de las esperanzas. El pueblo no solo lucha porque sufre, el pueblo no solo lucha porque tiene carencias, ha de luchar porque sufre, porque tiene carencias y porque cree que es posible superar las carencias y los sufrimientos en torno a un conjunto de acciones, a un conjunto de líderes, a un conjunto de propuestas que articulan el entusiasmo y la iniciativa colectiva. Un proceso constituyente es, por todo ello, más que la lucha por el gobierno, es más que una ley o una convocatoria, es la autoorganización de una parte sustancial de la sociedad que admite que ya no es tal sociedad, que ya no quiere ser más una parte dominada, tolerante o silenciosa de esa sociedad, y que al hacer esto se ve obligada a enfrentarse contra quienes hicieron de ella una parte dominada y sumisa de la propia sociedad. Un proceso constituyente es, pues, el derrumbe de los esquemas lógicos y de los esquemas morales primordiales con la que la mayor parte de la sociedad dominada organiza su vida rutinaria y cotidiana. Por ello, un proceso constituyente es también el derrumbe de las certidumbres institucionales y el cierre de los viejos horizontes movilizadores que garantizaban la complicidad moral entre gobernantes y gobernados. Un proceso constituyente es una conflagración social en torno a lo que se va a entender por lo común de una sociedad, en torno a las reglas, a las jerarquías y a los modos de convivencia aceptables entre las personas y que se asumen como necesarias para la convivencia de larga duración entre los distintos grupos sociales. En sentido estricto, un proceso constituyente son, pues, luchas por una nueva hegemonía histórica, es decir, por una configuración de un nuevo yo colectivo del país, es decir, por lo que habremos de entender a partir de ese momento como la nación, como lo nacional, como lo colectivo, como lo común. Proceso constituyente y nación son, pues, distintas caras de un mismo acontecimiento que tiene como núcleo a la disputa por el modo de unificación de larga data de los componentes sociales que cohabitan en un mismo territorio estatal. Si la nación es un espacio territorializado de derechos colectivos, si la nación es un espacio sustentado en unos bienes comunes, materiales y simbólicos, compartidos en función de correlaciones de fuerzas, si la nación es una legitimación de una narrativa movilizadora de origen y de destino, entonces el proceso constituyente es un momento definitorio de la constitución del nuevo núcleo social y de los nuevos principios de cohesión y de visión del mundo en torno a los cuales el resto de la sociedad acepta ser convocada a organizar su vida en común. Proceso constituyente, constitución de nación y conformación de hegemonía histórica, más sentido común de larga duración, configuran los distintos componentes de un mismo acontecimiento histórico de las sociedades. Es decir, podemos hablar de nación, podemos hablar de hegemonía histórica de larga duración, podemos hablar de proceso constituyente como sinónimos de un único acontecimiento que constituye las estructuras duraderas de la sociedad en un momento dado.
En Bolivia, este proceso constituyente se dio y aún continúa a lo largo de 10 años, y podemos decir que presenta al menos 6 características generales, o 6 momentos, o 6 pasos que uno claramente puede diferenciar a lo largo de los 10 años. En primer lugar, la emergencia de la acción colectiva. Hay permanentemente acción colectiva en la sociedad, movimientos sociales, sindicatos. Pero hay un momento en la sociedad en que la acción colectiva, esos sindicatos o nuevos sindicatos, emergen con mayor protagonismo, con mayor fuerza, con mayor irradiación territorial, con mayor capacidad de organización. Y lo hacen de una manera que ponen en discusión, que visibilizan ante el resto de la sociedad esas fallas tectónicas que hoy se presentan como incómodas para continuar la vida en común. En el caso de Bolivia, fue la visibilización de las dos Bolivias: la Bolivia colonial, la Bolivia de los indios. Y se lo hizo a través de discursos, de movilizaciones, de símbolos, de propuestas, de actos que permitieron cuestionarse a la sociedad, no solamente a los intelectuales y a los políticos, sino al conjunto de la sociedad que anteriormente no se involucraba en esas temáticas, de los riesgos y de la evidencia de lo que estaba allí presente. Un segundo momento de esta reactivación de la acción colectiva que comienza a irradiarse en torno a la visibilización de las fallas, de las fracturas tectónicas de la sociedad, es la emergencia de ideas fuerza, de nuevas ideas fuerza, con capacidad de irradiación y de ocupación territorial. No es que las ideas articulan, es que en medio de los procesos de articulación y de acción colectiva emergen ideas que ayudan luego a la mayor articulación. Emergen un conjunto de frases, de propuestas, de iniciativas e incluso de personalidades que van dando cuerpo a la nueva situación social y a la nueva condición social emergente. No se trata solamente de fuerza de masa con idea o ideas convertida en fuerza material de masa, sino se trata de ideas que comienzan a expandirse territorialmente, que comienzan a disputar el sentido común, que comienzan a disputar en las asambleas sindicales, que comienzan a disputar en los debates universitarios, que comienzan a disputar en el lenguaje periodístico, que comienzan a disputar en la temática de los noticieros, el viejo sentido común. Las viejas frases, los viejos conceptos, las viejas tolerancias. Y comienza a emerger, despertando entusiasmo e interés de personas que anteriormente no se involucraban en esa temática, frases, consignas, personalidades y acciones colectivas que comienzan a despertar entusiasmo, atracción y convocatoria de manera territorialmente expansiva. Un tercer momento del proceso constituyente es lo que podemos llamar el empate catastrófico, usando a Gramsci. Se trata de un interregno en el que el viejo sentido común de tolerancias, de complicidades naturalizadas, de discursos, de palabras, eje, tienen una competencia. Tienen otras palabras, otros discursos, otros personajes, otro tipo de acciones
que le están disputando la credibilidad, la aceptación y la convocatoria social. Empate catastrófico. No es un tema de acción militarizada, no es un tema de poder dual, usando la vieja terminología leninista. Se trata de una confrontación de sentidos comunes, de ideas fuerza, de proyectos de sociedad capaces de disputar el entusiasmo, la atención de sectores sociales frente a las viejas ideas, las viejas frases, las viejas palabras. Ejemplifico en Bolivia. Hasta el año 2000, dirigentes sindicales, profesores universitarios, comentaristas de televisión, la ama de casa que va al mercado y ve telenovela, creía que el libre mercado era la mejor opción para su carrera, era la mejor opción para el destino de su hijo. Creía que la lógica emprendedora de la privatización generaba más recursos para el país, era lo mejor para las personas, atraía capital y recursos del extranjero, que tanta falta hace para que el profesor tenga salario, para que el profesional tenga trabajo, para que el hijo tenga destino y futuro. Sentido común de época. Privatización, inversión extranjera, emprendurismo, privatización. En Bolivia, ese sentido común iba desde las élites dominantes hasta los sectores populares, hasta la familia, hasta la televisión, hasta la radio, hasta el periodista. Pero de pronto, otras ideas comienzan a despertar el interés. Otras ideas, otros mensajes, otros discursos, otras palabras, otro sentido común comienza a atraer la atención de la gente, comienza a generar debate. Y no solamente en el ámbito de los profesores universitarios, no solamente en el ámbito de los políticos de la Asamblea, sino fundamentalmente en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la constitución de opinión pública segmentada, de los sindicatos, de los gremios o de las comunidades. Se trata de un otro sentido común. Y un otro sentido común con capacidad de movilización, con capacidad de convocatoria. Empate catastrófico. Porque se trata de dos órdenes lógicos y morales de la sociedad diferentes y en confrontación. Órdenes lógicos de la vida cotidiana, órdenes morales de la vida familiar, de las expectativas personales, que comienzan a enfrentarse como opciones de vida y que comienzan a escindir las opciones de la persona de la calle, del comerciante, del transportista, del obrero, del albañil, del estudiante. Empate catastrófico. Cuando esto lleva a irradiarse al ámbito de la acción colectiva, movilización, y esa movilización se irradia y se articula y se unifica, lo que antes era siempre disperso y rutinario se vuelve articulado y extraordinario, empate catastrófico. Es un tema de confrontación de ideas y es un tema de confrontación de fuerza colectiva que da este empate catastrófico. Es decir, está en disputa dos órdenes lógicos, dos órdenes morales de la sociedad, ninguno de los cuales se impone ni derrota al otro. Y pueden pasar meses y pueden pasar años, y la sociedad queda ahí en medio de esa disputa frente a la cual hay que tomar partido, frente a la cual no es posible ser indiferente, frente a la cual se tiene que optar. Un cuarto momento del proceso constituyente boliviano
a la política de privatización que había dominado 20 años el imaginario colectivo de clases dominantes y de clases dominadas, la emergencia del concepto de nacionalización de los recursos naturales, al concepto de pactos partidarios, el concepto de movimiento social como lugar de ejercicio de derecho político y lugar de participación política, es decir, como lugar de ciudadanía, al concepto de mestizaje y blanqueamiento social, el concepto de gobierno de indios, pueblos indígenas. Se trata de ideas fuerza que despiertan entusiasmo, que articulan, que movilizan, que comienzan a ser usadas en las pancartas, en los discursos, en los debates, en los escritos, en los comentarios cotidianos. Es decir, es un otro sentido común que comienza a emerger. En medio de este empate catastrófico, un cuarto momento sería la posibilidad de victorias temporales, victorias regionales temporales de este nuevo sentido común. Abrogación de una ley mediante la movilización, victoria electoral de un partido, de una organización política en el Parlamento. Aprobación en el Parlamento y en las calles de alguna iniciativa colectiva anteriormente imposible de ser tomada en cuenta en los marcos de la pasividad impuesta por el orden neoliberal. Hablamos entonces de victorias parciales, tanto de carácter social y electoral, pero aún no ha sido resuelto el tema del poder. Un quinto momento de un proceso constituyente es lo que denominaríamos un punto de bifurcación. El punto de bifurcación es un momento a partir del cual del caos nace el orden. De la confrontación y de la pugna del empate catastrófico nace el DNA de un nuevo periodo histórico. Es un momento específico, es un momento preciso que puede ser fechado, que puede ser fotografiado. Ninguna sociedad ha de poder movilizarse ininterrumpidamente y permanentemente. Solo en la imaginación y en los libros uno puede escribir eso. La realidad muestra que ninguna sociedad puede movilizarse permanentemente. Hay ciclos de movilización y ciclos de reflujo, y ciclos de movilización y ciclos de reflujo. El punto de bifurcación es el momento en que tiene que definirse ese empate. La sociedad no puede vivir dividida ni escindida permanentemente. La escisión da lugar a la visibilización de contradicciones, pero esas contradicciones tienen que encontrar una forma real o aparente de solución. Ese es el punto de bifurcación, el cierre del empate catastrófico. Tiene que dirimirse cuál de los sentidos comunes, cuál de los bloques históricos, cuál de los conglomerados sociales tiene la capacidad de irradiación al resto de las colectividades en torno a los cuales organizar la vida política, la vida económica y la vida social. El punto de bifurcación es un momento de fuerza. Estuvo precedida por luchas culturales, estuvo precedida por movilizaciones sociales, estuvo precedida por largos procesos de construcción de hegemonía discursiva, de transformación moral y de transformación intelectual de la sociedad. Pero la bifurcación es fuerza, fuerza desnuda, fuerza bruta. Son los ejércitos que se enfrentan o que se miran, y alguien tiene que abdicar o alguien tiene que ser derrotado. No hay posibilidad de transacción, no hay posibilidad de tregua. La sociedad tiene que tener el nuevo orden, las nuevas reglas lógicas, las nuevas reglas morales, las nuevas reglas institucionales de la convivencialidad. El punto de bifurcación
es un momento de conflagración física, bélica, en democracia, pero que se dirime por la fuerza, o al menos por la exhibición de la capacidad de los ejércitos potencialmente movilizables de los sectores contrapuestos. Le he llamado yo el momento robesperiano de toda revolución, sin ninguna alusión a la guillotina, por supuesto. Es posible que en el punto de bifurcación la sociedad retroceda y retome, se aferre al viejo orden, que se lo siente malo, pero creíble, agresivo, pero tolerable. Es una posibilidad teórica, pero también el punto de bifurcación es el momento a partir del cual puede darse lugar al nuevo orden, a la nueva organización, a los nuevos pactos jerárquicos, porque todo pacto significa también una forma de jerarquía legitimada, en torno a los cuales la sociedad va a articular su vida, su horizonte, sus creencias, tanto de las familias como de las personas que componen esas familias. El proceso constituyente en Bolivia se inició el año 2000 mediante grandes bloqueos de caminos en el altiplano y en el Chapare. Se inició mediante una guerra de una región por recuperar el control del agua que estaba siendo entregada a empresas extranjeras. Era un rayo en cielo despejado, el inicio de una nueva época. Año 2000, 2003, 2004, 2005, irradiación territorial de estas fisuras indígenas, regiones, colonialismo, debate colectivo de sectores anteriormente ausentes del debate de estas temáticas como parte de la vida cotidiana, movilización de sectores en torno a estas banderas, victoria electoral del 2005, 2008, punto de bifurcación. En el caso de Bolivia, la derecha, los sectores conservadores, buscaron tumbar al presidente Evo, que había ganado las elecciones 2 años atrás con el 54%. Propusieron por primera vez en la historia de Bolivia el revocatorio de mandato. Llevaron adelante referéndums ilegales en sus regiones. Tomaron instituciones, asesinaron dirigentes, quemaron instituciones del Estado en una idea de dividir Bolivia entre Oriente y Occidente y restringir el poder del gobierno a la parte occidental y toda la parte oriental mantenerla bajo el mando de los factores tradicionales de poder. De hecho, como hoy, 7 de septiembre, comenzaba la toma de instituciones el año 2008 en estos sectores del oriente boliviano. En una disputa, o bien se gana o bien se pierde, es un hecho de fuerza. La derrota del referéndum fue el primer paso. En vez de obtener 54%, el presidente Evo obtuvo 67% en el referéndum. Y en vez de caer en la provocación de la violencia que lanzaron los sectores conservadores, ellos solos, mediante el uso de la violencia, se desgastaron, se deslegitimaron, perdieron base social y en un momento de encierro, el Estado reaccionó
mediante también otra acción de fuerza, pero en este caso amparada en la legalidad y no solamente en la legitimidad. Y esa otra acción de fuerza, la retoma de las instituciones y la retoma de las zonas donde se había creado una especie de poder dual, de poder paralelo, cerró el momento del punto de bifurcación. A partir de entonces, y este es el último momento del proceso constituyente, hablamos de una expansión territorial de las nuevas hegemonías. Se cierra el debate, se cierra la confrontación visible, aunque la confrontación social, de manera regulada, previsible y rutinaria, continuará, pero en el marco de los órdenes establecidos por la nueva correlación de fuerzas y por el nuevo bloque de dirigencia de la sociedad. Hablamos entonces que la expansión territorial de la nueva hegemonía presupone el triunfo de unos órdenes lógicos, el triunfo de unos órdenes morales, el triunfo de unas ideas fuerza articuladoras de la acción colectiva, el triunfo de una correlación de fuerzas que se vuelve institución en leyes, constitución, normas, decretos y forma de administrar el presupuesto general del Estado. Y a partir de ese momento, la expansión a otros territorios. Hablamos entonces de una especie de combinación Gramsci, lucha cultural de larga duración, Lenin, derrota del adversario, nuevamente Gramsci, rearticulación del derrotado, incorporación del derrotado en tanto desorganizado en el nuevo orden social. Gramsci, Lenin, Gramsci, digámoslo así, marcaría la fórmula de la constitución de un proceso constituyente victorioso. Este es, digámoslo así, el proceso, los pasos del proceso constituyente, que dio lugar a una nueva constitución marcada por la ampliación de derechos, por el reconocimiento de nuevas facultades sociales, pero quizás el punto neurálgico de la nueva constitución es el tema del reconocimiento de la plurinacionalidad de Bolivia. ¿Qué es la plurinacionalidad? En cuanto Estado y en cuanto ciudadanía. Estado plurinacional, ciudadanía plurinacional. Es en primer lugar el reconocimiento de las naciones indígenas en tanto naciones, no solamente en tanto idiomas, no solamente en tanto pueblos, no solamente en tanto tradición o en tanto historia, sino en tanto naciones preexistentes a la República y en naciones existentes actualmente. ¿Qué significa el reconocimiento de naciones en la Constitución? El reconocimiento de su identidad, el reconocimiento de derechos colectivos de la nación. La nueva Constitución introduce por primera vez derechos colectivos. Hasta entonces, nuestra Constitución reconocía los derechos individuales, derechos jurídicos, derechos políticos, derechos sociales, propias de las constituciones liberales del siglo XIX y del siglo XX, e incorpora los derechos colectivos de las naciones indígena originario campesinas. Como derecho colectivo, incorpora el reconocimiento de los idiomas oficiales, de los idiomas indígenas como idiomas oficiales del Estado, y establece la obligatoriedad de todo funcionario público del aprendizaje de al menos un idioma indígena para el ejercicio de su función pública. Desde el portero hasta la máxima autoridad, desde el ámbito civil hasta el ámbito militar y armado.
El idioma indígena lo puede escoger la persona dependiendo en el lugar de donde nació o el lugar donde ejerce su actividad laboral. La obligatoriedad de la enseñanza del idioma indígena en escuelas, en colegios y como parte del currículum de la formación educativa de colegio y de secundaria. El reconocimiento a las naciones es también el reconocimiento de la justicia indígena originaria. En el ámbito de la presencia de la territorialidad indígena originaria campesina. Y no se trata de una fusión, sino de una coexistencia de dos sistemas, el sistema jurídico ordinario y el sistema jurídico indígena, está en la Constitución. Y cuando hay competencia, cuando hay entrecruce de las dos jurisdicciones, en el ámbito de los derechos individuales se aplica la justicia ordinaria, en el ámbito de los derechos colectivos se aplica la justicia indígena originaria. Establecimiento de un régimen de autonomías indígenas, que justamente este mes, de este domingo al otro, va a haber un referéndum para la Constitución, mediante referéndum, de regímenes de autonomía indígena en el ámbito municipal, en las que, si el referéndum lo da por aprobado, en ese municipio, el sistema de gobierno estará basado en la lógica indígena originaria establecida en su propia Carta Orgánica. Reconocimiento a las naciones indígenas es el reconocimiento de la representación no solamente de los pueblos y de las naciones en el Parlamento Nacional, sino del reconocimiento de los pueblos y las naciones y de su forma de elegir representantes en los parlamentos regionales. Bolivia tiene 9 parlamentos regionales y en cada parlamento regional está no solamente los representantes de las naciones indígenas, sino representantes electos bajo usos y costumbres de las propias naciones indígenas originarias. Y por último, el continuo reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. Hasta el día de hoy se ha llevado adelante en Bolivia una transformación agraria que ha distribuido 46 millones de hectáreas. De las 46 millones de hectáreas, 24 millones de hectáreas, más de la mitad, corresponde a territorios indígenas originarios, 6 millones de hectáreas corresponden a sectores empresariales y 17 millones de hectáreas, 17 millones de hectáreas corresponden a parcelas campesinas. Este es el primer componente del reconocimiento de las naciones indígenas originarias en la Constitución y en la organización de sus derechos colectivos. Un segundo componente de la plurinacionalidad es la diferenciación de la nación estatal boliviana y de las naciones culturales. Se trata de una constitución, digámoslo así, que mantiene la unidad de la nación boliviana, no solamente del Estado boliviano, sino de la propia nación boliviana, fruto de los procesos políticos, culturales, de mestizaje cultural y mestizaje político de los últimos 200 años, pero a la vez reconoce la identidad nacional al interior de la nación boliviana, las identidades nacionales indígenas. Por eso, nación estatal y nación cultural. Un componente de la nación indígena es miembro de su nación con derechos colectivos en tanto nación indígena, aymara y quechua, y es miembro de la nación boliviana en tanto portador de derechos individuales. Se trata de una identidad compuesta.
indígena y estatal. Y un tercer componente de la plurinacionalidad es el propio proceso de indianización de la identidad boliviana. No solamente entonces es el reconocimiento de la nación indígena, sino es la indianización de la nación boliviana. La burocracia del Estado boliviano, según el último censo que se ha hecho, en un 48%, la administración burocrática está compuesta por personas provenientes de alguna nación indígena originaria. La modificación de la narrativa estatal, símbolos, historia, héroes, acontecimientos que recogen la narrativa estatal y que llevan a la formación de la identidad boliviana a sus raíces más allá de 1825. Y por último, gobierno de movimientos sociales a la cabeza del movimiento indígena. Es decir, no solamente la presidencia indígena, los ministros indígenas, el parlamento, que un 55% está compuesto por representantes de sectores sociales, sino también la participación de los movimientos sociales indígena, originario, campesinos, que se llama Pacto de Unidad, Confederación de Campesinos, Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Interculturales, Pueblos Indígenas del Oriente y CONAMAC de Tierras Altas, que conforman algo así como que la estructura decisional del Estado en cuanto a las principales acciones que se toma a nivel del Ejecutivo. La plurinacionalidad boliviana es entonces no solamente el reconocimiento de la nación indígena, sino es la reinvención de la propia nación boliviana. Por eso decíamos que un proceso constituyente es una manera de construir la nación, es una manera de redefinir la propia nación. La nación boliviana ha tenido como tres etapas correspondientes a tres bloques históricos. Lo que hoy entendemos como nación boliviana es distinto a lo que se entendía hace 30 años y es distinto a cómo nació. Nació la nación boliviana, la identidad boliviana, como una identidad que agrupaba a hacendados y a propietarios mineros. Los indios no eran miembros de la nación. No tenían derechos, no podían votar, no podían ser elegidos. No eran la nación, eran su frontera interior. Había que exterminarlos, decían ellos, o había que civilizarlos. En todo caso, no se podía ser boliviano en tanto indio, en tanto indígena. Para ser boliviano, había que desindianizarse. La revolución del 52 trajo una otra idea de nación. Ya no esta idea de nación escindida, los bolivianos y los no bolivianos, partícipes de un mismo territorio. Los primeros en condición de dominantes, patrones y dueños, los segundos en condiciones de dominados. La nueva idea de nación emergente del proceso nacionalista de los años 50 fue articulada en torno al mestizaje, ya no a la separación. Todos deberíamos formar parte del mestizaje. Todos teníamos que ser mestizos. ¿Y qué era ser mestizo? Era dejar de ser indio, dejar de hablar aymara, dejar de hablar quechua, dejar de reivindicar tus héroes, dejar de practicar tus hábitos colectivos, es decir, bolivianizarse. ¿Y qué era bolivianizarse? Ser castellano hablante, pequeño propietario, parcelario y vinculado al mercado. El ideario del mestizaje caracterizó este periodo entre los años 50 hasta los años 80. El interregno neoliberal creó este multiculturalismo segregacionista. El Estado plurinacional es el reconocimiento de una identidad común a todos
y de identidades nacionales e indígenas al interior de esta identidad general que a la vez va indianizándose. Es una solución, digámoslo así, inédita, por lo que he leído. Indianización de la nación, reconocimiento de naciones indígenas. Es un doble proceso en simultáneo. Esto ha permitido a Bolivia cerrar esta fractura histórica, esta falla geológica desde nuestra formación. El problema del Estado boliviano era qué hacer con los indios. Siempre he visto como problema, siempre he visto como enigma, siempre he visto como rezago. ¿Qué hacer con los indios? Y la respuesta lo dieron los propios indios, los propios indígenas. ¿Qué hacer con los bolivianos? Fue la respuesta de ellos. Ya no qué hacer con los indios. Es decir, ¿qué hacer con nosotros? Y el resultado es esta articulación. Derechos colectivos, indianización de la propia identidad superior, de la propia identidad mayor. Digo, esto ha permitido a Bolivia un proceso de cohesión inédita. Un proceso de cohesión que en el fondo es una fuerza productiva colectiva. La cohesión social es una fuerza productiva colectiva. Es una fuerza productiva comunitaria. Y esto ha permitido a Bolivia esta manera de resolución de la coexistencia de pueblos y de naciones indígenas con no indígenas, una manera de unificación de criterios, una manera de unificación de horizontes que en poco de menos de 10 años ha transformado la cara de nuestro país. No solamente ha permitido un hecho de justicia, un presidente indígena, un hecho de necesidad, derechos colectivos indígenas, un tema de historia, historia indígena como parte de la narrativa propia de la nación boliviana. Es decir, no solamente ha permitido resolver la temática colonial, que es esta fisura tectónica que generaba las tensiones, las conflictividades y las inestabilidades sociales tan propias de la sociedad boliviana a lo largo de los años anteriores, sino que ha permitido que la sociedad unifique criterios en torno a un destino común compartido y junte fuerzas en torno a ese único destino común. No se explicaría de otra manera, sino cómo Bolivia ha podido lograr en 10 años que el 20% de su población salga de la extrema pobreza. O que mientras el resto de los países, incluido México, que en los últimos 15 años ha crecido el 120% su Producto Interno Bruto, Bolivia haya crecido el 400% su Producto Interno Bruto. Que esa es la tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto en los últimos 10 años. No se explicaría este optimismo histórico que caracteriza hoy a un país anteriormente conocido por su actitud más quejumbrosa frente al resto de América Latina. Y es que es la articulación de lo que somos, es el horizonte interior visibilizado, reconocido como horizonte interior y que habilita un horizonte de porvenir hacia adelante. Por último, a este modo de unificación horizontal de naciones y de civilizaciones, porque no solamente he hablado de reconocimiento de derechos culturales, he hablado de reconocimiento de sistemas políticos diferenciados pero articulados, elección por usos y costumbres, elección por democracia y voto representativo, justicia ordinaria, derecho individual, justicia comunitaria, con su forma y su lógica de entendimiento de lo moralmente aceptable y de lo moralmente sancionable.
Estamos hablando no solamente de derechos lingüísticos, que es propio del debate multicultural en Canadá y en Europa, sino de derechos civilizatorios, de sistemas políticos diferenciados que encuentran mecanismos de articulación y no de jerarquización y de confrontación. Pero decía, esto ha sido posible también a partir de dos temas: la base material y el horizonte de época. La base material de todo este proceso obligatoriamente ha sido la nacionalización. No podría entenderse esta Bolivia contemporánea, que multiplica por 4 su Producto Interno Bruto en 10 años, que logra un proceso de entusiasmo colectivo movilizador con conflictos internos. No es una taza de leche. El resultado de un proceso constituyente no es la paz social absoluta, no, es la conflictividad, pero es una conflictividad regulada en unos marcos, es una conflictividad previsible en unos marcos de interpretación del orden social, sin su base material. Es posible la plurinacionalidad porque a la vez hay nacionalización, es decir, hay una sustentabilidad de estas decisiones, un reconocimiento de la soberanía frente a los poderes externos, una reafirmación de la soberanía y, por lo tanto, de la autodeterminación económica frente a poderes externos. Bolivia ha nacionalizado su gas, Bolivia ha nacionalizado su electricidad, Bolivia ha nacionalizado sus telecomunicaciones, Bolivia ha nacionalizado su el agua, Bolivia ha nacionalizado los ejes fundamentales de la generación de riqueza del país. Y al hacerlo, ha creado un conjunto de disponibilidad de recursos, no solamente para la reproducción ampliada de las decisiones económicas, sino para procesos de igualación social y convertir la autonomía indígena, convertir los derechos indígenas, no solamente en un postulado de la Constitución, sino en un hecho material, financiado, sostenido por recursos públicos. Eso hubiera sido imposible si no se hubiera llevado adelante los procesos de nacionalización, que en el fondo es una manera de también de recuperación de la autoestima, de lo que un país es, de lo que un país puede, de lo que un país es capaz de generar y de disponer a partir de lo que es. Los procesos de desnacionalización son procesos también de vaciamiento espiritual de la nación. Y no es posible construir ni nación homogénea ni nación compleja sin una base material que permita la viabilización de estos encuentros complejos de sociedades y de civilizaciones. Un último punto presente en lo indígena, originario, campesino es lo comunitario. Al menos, presidente Evo y yo no hemos venido a administrar un capitalismo más humano. Presidente Evo y yo no hemos venido a generar un estado de bienestar en el marco del orden capitalista dominante, con derechos colectivos. No somos unos administradores del capitalismo. Hemos peleado y seguiremos peleando por su transformación. Y la clave del horizonte socialista en el proceso constituyente boliviano es lo comunitario, las tierras comunitarias, la rotación de cultivos comunitario, la organización comunitaria de la distribución de tierras, de la distribución de agua, de la distribución de fuerza de trabajo, la asamblea, la decisión comunitaria de decisiones, la decisión comunitaria de autoridades. Es decir, esto es
en lo local, la semilla. Para nosotros, esta es la clave de la continuidad del proceso constituyente. Es posible que el proceso constituyente boliviano se cierre como una simple irradiación de un nuevo orden estatal. Es posible que el proceso constituyente boliviano continúe como una continua cíclica, ascenso, descenso, ascenso, descenso, cíclico proceso de transformación de la economía, de la sociedad y del propio Estado. Y a eso radica en la fuerza comunitaria que anida en la sociedad reconocida por la Constitución y que es el punto de partida para imaginar la sociedad boliviana más allá del Estado. Porque el Estado, por mucho que sea dirigido por indígenas, por revolucionarios, es Estado. Es decir, es monopolio. Es decir, es concentración y apropiación de bienes colectivos, de usufructo colectivo. Si no, no sería Estado. La posibilidad de ir más allá del Estado está en lo comunitario. No es que el Estado hay que dejarlo. El Estado ha sido imprescindible para ayudar a construir el nuevo orden, para derrotar a las fuerzas conservadoras, para generalizar derechos, distribuir riquezas y superar la pobreza. Ha sido necesario el Estado, entendido como fluido, como correlación de fuerzas. Pero también ese Estado es un límite. A la larga, el Estado mismo es un límite, porque sigue siendo monopolio. Y si hemos de imaginar la sociedad como comunidad ascendente, hay que imaginar la sociedad y la transformación y el proceso constituyente más allá del Estado, por fuera del Estado. Es una contradicción en un gobernante que es funcionario de Estado, pero que también está pensando en ir más allá del Estado. Pero de eso se trata, de asumir la contradicción, de vivir la contradicción. Solo es en esa contradicción que el proceso constituyente boliviano podrá dar un siguiente paso, más allá de lo conocido hasta hoy, más allá de la mera gestión eficiente de una sociedad en el orden internacional prevaleciente. ¿Será posible? ¿Quién sabe? Pero al menos ese es nuestro deseo. Muchas gracias. Pues no nos queda sino reconocer y agradecer al maestro Álvaro García Lineras esta magnífica exposición conceptual con visión histórica y que nos ubica no solamente en el contexto del proceso que ha vivido la nueva plurinación boliviana, sino de los retos que en América Latina, no solamente en aquellos aspectos vinculados con la integración, sino con el desarrollo de nuestros países, tenemos que impulsar. Le comentaba al ingeniero Cárdenas ahorita cómo después de escuchar esta intervención nos ubicamos nosotros tan ajenos, tan lejanos a una visión de un Estado fuerte, con responsabilidad social, que busca el bienestar de la sociedad a partir de reconocer su propia
diversidad. Y en esta pregunta con la que inició el maestro Álvaro García Linneras, de cómo cuestionar una sociedad en medio de sus diversidades, sus contradicciones, donde se conjugan culturas, naciones y pueblos, no hay sino la necesidad de avanzar en la organización de la propia sociedad, porque como bien lo ha señalado, el proceso de conformación de un nuevo pacto social surge de la conjugación de nuevas formas de participación y organización social, de la construcción de una nueva forma de comunicarnos con ideas, fuerza y causas comunes que permitan en un momento de confrontación política construir una nueva hegemonía. A diferencia de Bolivia, nosotros prácticamente hemos vivido en contrasentido un proceso constituyente en los últimos años, en donde más que un empate catastrófico, hemos vivido un abayazamiento catastrófico. Y en vez de llegar a un momento de bifurcación para la definición de dos proyectos distintos y confrontados, los que nos bifurcamos fuimos quienes pretendíamos construir un proyecto distinto al que se nos ha impuesto. Y en contrasentido a la experiencia boliviana, los derechos sociales que hoy se establecen en Bolivia se diluyeron en nuestro país en las últimas reformas constitucionales. Y los de los derechos sociales hoy se han individualizado en favor justamente del capital. Y lo que fue la restitución de territorios, de recursos naturales, de derechos comunitarios, hoy en nuestro país se han disgregado. Y lo que ha prevalecido, más que allá de esos aspectos que dan identidad y cohesión comunitaria en el territorio de una sociedad y más adelante identidad a una noción, prácticamente se han diluido en esta lógica que ha prevalecido en el modelo neoliberal, en donde el derecho individual y el consumo se venden como el ejercicio pleno de las libertades, cuando este es justamente el fundamento del dominio de una sociedad. Hay que retomar este modelo muy latinoamericano de la mezcla entre Lenin, Gramsci y los aymaras, que han permitido no solamente una unificación horizontal de una sociedad que le permitió articular distintos modelos, tanto culturales en la vida comunitaria, en el territorio, como en el derecho individual, sino que permitió construir una acción colectiva con causas comunes que permitieron la confrontación política y un momento de bifurcación, de definición, para permitir una expansión territorial y hegemónica en un proyecto que busca un estado de bienestar. Me gusta mucho este concepto de que tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente García Linneras no buscan un capitalismo con rostro humano. El capitalismo no puede tener un rostro humano cuando la lógica del mismo es la acumulación y no el combate a la desigualdad o la distribución del ingreso. Y en la construcción de un estado de bienestar con un horizonte comunitario, en donde hay una distribución equitativa de la tierra, de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo, del ingreso, evidentemente la disputa por el territorio, o más bien la disputa por la nación, inicia la disputa desde los territorios, en las causas de las comunidades que permitan articular una acción social para poder transformar el Estado nacional y poder construir lo que hoy no tenemos, un Estado fuerte, imprescindible para enfrentar los problemas de la desigualdad, pero imprescindible también para hacer valer la fuerza de la sociedad en el pleno ejercicio de sus derechos en el territorio, en lo local y en lo nacional. Yo agradezco muchísimo esta presentación. Nos abre a nosotros un momento muy importante de reflexión. Con esto vamos a abrir un espacio
a preguntas, comentarios de ustedes. Les pediríamos que más que una comentario muy abundante como el que acabo de hacer, innecesario, pudiéramos concretar preguntas muy particulares a nuestro ponente para que pues enriquezcamos la sesión del día de hoy. Entonces abrimos un espacio de preguntas. El senador Miguel Barbosa va a hacer. Yo quiero agradecerle a Miguel Barbosa, nos ha ayudado mucho en la gestión de este espacio y de las actividades que desarrollamos cuando estuvo en la presidencia de la mesa directiva. Igual agradecer la presencia del excelentísimo embajador de la República Plurinacional de Bolivia en nuestro país, también acompaña al señor vicepresidente. Entonces, tiene la palabra, abrimos una ronda de preguntas muy puntuales. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer el espacio y la siempre bondadosa y clarificadora postura que nos brinda el vicepresidente de América Latina. Bueno, agradecer la presencia del vicepresidente. Sí, ya escuché. Agradecer la presencia del vicepresidente, que siempre es clarificadora sus análisis para los pueblos de América Latina. Y para hacer esto muy breve, para que los demás puedan participar, solamente tres preguntas. Primero, ¿cómo vislumbra la revolución pasiva de la derecha en México? Porque es evidente que este es un proceso de contrarrevolución pasiva en sentido gramsciano. Evidentemente no es una confrontación abierta y es un proceso de tiempo llevado la burguesía nacional e internacional en el país. Y pues vislumbrar, primero, cómo ve este proceso y segundo, el planteamiento desde América Latina hacia México para detenerlo, porque es evidente que hay una correlación regional y que tiene que haber un planteamiento desde la región para con México para impedir el desarrollo. El segundo, solo dos, porque seguramente también va a estar en el tema, ¿cuál es su opinión sobre también la derrota que hemos sufrido actualmente en Grecia? Y digo, sufrimos como pueblo explotado, estrategia internacional, por diálogo, ustedes con algunos dirigentes de Syriza, y hacia dónde se va a encaminar la estrategia en este proceso tan complejo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Aquí de una vez vamos a hacer dos por bloque, la compañera. Unas seis preguntas, siete, suficientes. Buenas tardes. Es un verdadero honor poder dialogar con un compañero que ha construido las bases para una nueva civilización, la del buen vivir, de acuerdo a lo que está estipulado en la Constitución de Bolivia en estos días. Y decir el buen vivir es hablar de un nuevo paradigma que está en contraposición con el de la buena vida, que es el que prevalece en el sistema capitalista actual. Hay una contradicción obvia, ya clásica, entre capital y trabajo. Consideraríamos que a la fecha la contradicción se traslada a un nuevo sujeto, como es el caso de la madre tierra, entre capital y medio ambiente. Esto porque aquí, en febrero del 2010, si no mal recuerdo, el compañero Evo nos dijo que el siglo XX se caracterizó por la lucha de los derechos humanos y el siglo XXI deberá caracterizarse por la lucha de los derechos de la madre tierra, o no será. Eso lo dijo Evo en Coyoacán. ¿Cómo entender desde el punto de vista de las culturas originarias el socialismo? Ya mencionaste, compañero Álvaro, que este existe en lo comunitario. ¿Cómo entenderlo a la luz de las categorías del propio marxismo? ¿Es necesario traer hacia adelante al socialismo existente en las culturas precolombinas o nosotros nos vamos hacia ellos? Y la última pregunta, ¿qué hacemos con Laudato Si? Ustedes tuvieron la fortuna de recibir la visita de Francisco.
Y para mí es notable que Francisco se adhiera a iniciativas como las que están buscando precisamente nuevos paradigmas para enfrentar la depredación impuesta por las grandes corporaciones. Aquí la cuestión es, ¿qué hacemos con Laudato Si? Nosotros, desde un punto de vista marxista, en función muy concreta de lo que significa el mandato de la autoridad suprema de la Iglesia ante cientos de millones de personas que se pueden movilizar para detener lo que viene prácticamente enfrente y es la destrucción de la madre tierra. Muchas gracias. Le paso el micrófono a la compañera. Las dos van a... Bueno, primero un agradecimiento por la compartición de la experiencia en Bolivia. Mi pregunta es muy concreta. El gobierno de Evo Morales, ¿cómo ha sido el proceso de vinculación o de construcción con el movimiento feminista comunitario específicamente? Gracias. Gracias, buenas tardes. He sido, bueno, admiradora y ferviente seguidora del proceso de emancipación en Bolivia y a partir de un profesor que tal vez esté por aquí, Armando Rendón Corona, que ha estudiado ese tema. Y la pregunta es sobre los desafíos que enfrenta el gobierno de Bolivia en términos de la relación con los movimientos y las organizaciones sociales. Un poco en lo que decía al final de que la clave está en ir más allá del Estado. ¿Cómo le han hecho ustedes desde gobierno, un gobierno que nació a partir de un movimiento de movimientos, para poder fortalecer las autonomías de las organizaciones y de los movimientos que están allá en Bolivia? Porque sabemos que para América Latina el clientelismo es veneno puro y es fácil que las dinámicas del Estado, la dinámica por sí sola nos lleve para allá. Entonces, ese desafío, ¿cómo se ha afrontado? Gracias. Aquí el compañero, por favor, que está aquí en el centro, pase el micrófono. ¿Tú? Buenas tardes. Admiro mucho las palabras del señor Álvaro García, sobre todo porque en esta lógica de siglo XXI es difícil encontrar un país que tenga esas características, ya que sabemos que el capitalismo, sobre todo impulsado por la lógica estadounidense, implementa que lo moderno, que lo progresista es aquello, aquel país que tenga dólares, aquel país que tenga armas, aquel que tenga elecciones y le dicen democracia. En ese sentido, yo quisiera cuestionar al señor Álvaro. Usted dijo que en Bolivia tratan de ir más allá del Estado, porque también el Estado es un mismo límite. Bajo esta lógica, a mí lo primero que se viene a la mente es como una visión anárquica donde hay que desaparecer el Estado, porque también, si ustedes ahorita fueron en algún momento oposición, ahorita son clase dominante, y con el tiempo, las clases dominantes, sean de izquierda o sean de derecha, se vuelven también concentradoras del poder. Entonces, ¿cómo Bolivia, cómo ustedes, ustedes en ese sentido, piensan ir más allá del Estado? Como esta cuestión de que usted mencionaba, de que era el límite, ¿hacia qué punto aspira? O sea, porque es una cuestión que va meramente más allá del socialismo y no sé si se plantea como un nuevo paradigma. O sea, ¿cuál es ese paradigma que usted plantea al ir más allá del Estado? ¿Y qué relación tendría con superar el estadio tradicional del socialismo? Y la segunda es, bueno, aquí vivimos en México una situación totalmente diferente a lo que usted vive en Bolivia. ¿Cómo el gobierno boliviano, cómo el pueblo boliviano puede apoyar a México para aspirar a eso que ustedes mismos están haciendo? Compañera, por favor. Muchas felicidades por la didáctica. Yo quería, la tenencia de la tierra no la alcanzo a comprender bien. O sea, ¿hay propiedad privada? La compañera aquí, por favor. Sí, ella aquí en el extremo. Y luego tres preguntas más, luego vamos a pasar allá a la extrema izquierda. Bueno, yo primero quiero felicitar a la Fundación para la Democracia y a la revista La Zurda y por supuesto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al senador Alejandro Encinas que nos hayan permitido este espacio de comunicación
con este nuevo proyecto de nación boliviano. Yo creo que es algo que tenemos que aplaudirnos como mexicanos en estos momentos tan dramáticos, tan aciagos que estamos viviendo precisamente como mexicanos. Hemos hablado de manera muy light, permítame decir, de que no tenemos pues alguna cercanía con este nuevo concepto de nación, con esta indianización de la propia nación boliviana, con esta cohesión social comunitaria. Como decía el senador Alejandro, nada que ver con nosotros, estamos exactamente en retroceso. Entonces, estos espacios que ustedes están construyendo nos permite un poco pensar en que esa izquierda que ahora está dividida, pues pueda al final de cuentas reencontrarse con esos objetivos comunes. Yo apelaría a la honestidad, tanto de Alejandro como del ingeniero Cuauhtémoc, hacia este camino como mexicanos para salir un poco estratégicamente del hoyo en el que nos encontramos. Y, por supuesto, la pregunta a Álvaro García Linera, orgullosamente Puma, ¿verdad? Bien, yo también soy Puma de origen. Y hay muchos Pumas aquí, ¿verdad? No me dejarán mentir. No, y no empecemos con el Goya. Termino. La pregunta sería, ¿cuál es el escenario, cuál es la perspectiva de este nuevo proyecto de nación, de este nuevo concepto del buen vivir, en contexto precisamente del capitalismo salvaje? Porque efectivamente, si bien han ustedes nacionalizado varias, digamos, esferas, ámbitos estratégicos, pues no se encuentran en una isla, están en Latinoamérica, y Latinoamérica es un territorio, es un espacio que siempre ha sido un espacio de usufructo para el gran capital. Entonces, a mí me gustaría que nos comentara qué escenario es el que están ustedes visualizando en este contexto de este capitalismo cada vez más depredador y sobre todo lo que se está dando a nivel mundial. Sería eso, y pues un abrazo desde aquí. Felicidades. Muchas gracias. A ver, Pablo. Pablo, luego Pablo. A mí me interesa una cuestión un poquito más teórica. Nos estaba hablando, digamos, de las etapas para construir un proceso constituyente, pero no me quedó claro, digamos, las etapas iniciales, el proceso destituyente del sentido común anterior, en este caso latinoamericano, el sentido común neoliberal, y cómo se construye esa contrahegemonía, ese nuevo sentido común de lo popular. Y creo que no fue muy claro, por usar estas imágenes simbólicas de la conflagración y de la guerra. Yo entiendo que el momento destituyente fundamental, el momento de bifurcación, es el triunfo electoral. El triunfo que permite apoderarse de una parte de la institucionalidad del Estado para desde ahí entonces sí convocar a un proceso constituyente, a una nueva constitución política. Y también me preocupa que en México se quiere ver el momento constituyente como la etapa final, cuando por el contrario la etapa inicial. O sea, nos organizamos para el momento, para el triunfo electoral. Eso nos permite el momento de la nueva constitución y a partir de ahí es el momento real de la disputa, donde se, digamos, la última parte gramsciana, donde efectivamente se tiene que consolidar la nueva visión del mundo, el nuevo sentido común de lo popular y ahora sí un nuevo Estado. Y entonces creo que ahorita en México que hace tanta falta una claridad de la ruta política que tenemos que seguir para destituir al neoliberalismo e instituir o constituir un nuevo momento popular. Gracias. A ver, aquí va a ser una intervención colectiva o... No, es brevísimo. Sí. El pueblo de Bolivia, en este proceso nacional de hegemonía histórica, de constituyente, nos está hablando a través de un ciudadano latinoamericano y universal destacadísimo, que es efectivamente el universitario con mucho orgullo, matemático, filósofo, político, Álvaro García Linera, y desde luego todo nuestro reconocimiento. Con mucho cariño le queremos entregar, y agradezco la oportunidad, un reconocimiento de la Asociación Iberoamericana y Filipina de Ateneos. En este momento está el ingeniero Daniel Luis Sainz Reynoso y el ingeniero José Ovidio Puente León. Gracias, es cuanto. Muy bien. Bien. Con la venia del senador Encinas, de la
Fundación para la Democracia. Queremos hacer entrega de este documento dirigido a don Evo Morales por el apreciable conducto de don Álvaro García Linera. El documento dice lo siguiente: el Ateneo Amicus Nabor Carrillo, la generación 55 de ingenieros Nabor Carrillo en su sexto 60 aniversario, y la Asociación Iberoamericana de Ateneos otorgan el presente reconocimiento al señor don Evo Morales, portaestandarte de la dignidad indígena de la tierra y presidente de Bolivia, tierra que guardó en su seno al compañero comandante Ernesto Che Guevara. Senado de la República Mexicana, septiembre de 2015, y lo firman el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Daniel Isaías Reynoso y el ingeniero Puente. Maestro, por favor, reciba este documento. Vamos va a ser la última pregunta. Quisiéramos todos intervenir. Aquí, por favor, el micrófono aquí adelante. Gracias. ¿El micrófono dónde quedó? Buenas noches. Me da mucho gusto. ¿Conocer la ciudad? Buenas noches. Me da mucho gusto conocerle. Yo quisiera insistir en el tema del tratamiento que se le está dando en Bolivia al tema de género. Eso para nosotros es muy importante porque las comunidades indígenas, con los usos y costumbres, llegan a tener tradiciones de sojuzgamiento a las mujeres. Y nos interesa conocer cómo están abordando este tema para pues tener un poco de luz. Muchas gracias. Señor vicepresidente, tiene usted el uso de la palabra. Aquí o allá. Vente. Bueno, hay muchas preguntas y los temas son fascinantes, complejos, que llevaría a quedarnos unos buenos días en un buen seminario. Voy a intentar ser puntual y detenerme en las que me siento hoy más capaz de responder. En otras no me siento todavía tan capaz. Me preguntan los compañeros mi opinión sobre México y les pido que me disculpen. No me corresponde poder expresar lo que siento sobre México. Tengo que respetar, soy un invitado. Quiero mucho México, me angustia mucho México, pero estoy en una función pública y por tal motivo no debo vertir criterios sobre política interna. En mi país siempre he sido yo muy defensor de que diplomáticos extranjeros no tienen que meterse en política interna, y yo quiero cumplir mi mismo requisito acá, estando en México. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente. Hay varias de las cosas que están comenzando a suceder en México que ya sucedieron en Bolivia hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Parece como un libreto, sin mucha novedad. Es un libreto muy específico, referido a empresas públicas, referido a privatización de activos. Bolivia vivió eso. Allí en Bolivia no nos fue bien con eso. No sé qué irá a pasar en México, pero sepan que en Bolivia eso no funcionó.
Me preguntan sobre Grecia, sobre eso sí puedo comentar más. Estuve en Grecia poco antes de la aceptación del paquete de austeridad. Es difícil juzgar a los compañeros, es difícil juzgarlos. Despertaron mucha expectativa. Y yo me di tiempo para no solamente actuar con los activistas, que tienen siempre una posición más de avanzada, más de vanguardia, sino me puse a hablar con la gente de la calle a través de un traductor. Y yo noté allí que todos estaban muy disconformes y muy molestos con este maltrato dictatorial de algunos gobiernos europeos y el Bundesbank contra Grecia. No aceptaban, lo veían como un abuso, como un insulto, como una agresión. Pero a la vez, cuando uno se les decía, ¿y qué pasaría si se salen del euro? La respuesta de la gente, no del activista, sino del compañero de la calle, del compañero que nos vendía o nos atendía en el restaurante el alimento, del taxista, era un miedo terrible ante la incertidumbre, ante el vacío que pudiera ocasionar salirse del euro. No estaban conformes con las reglas del euro, se sentían maltratados, pero salirse de allí les parecía lo último que se debería hacer. Después del euro, la nada. Ese fue el humor colectivo que palpé. Y les decía, acá en Bolivia, uno no solamente lucha porque sufre agobio, uno no solamente se moviliza porque sus condiciones de vida se han visto afectadas, sino lucha fundamentalmente porque tiene una esperanza, porque cree que es posible otra cosa distinta. Bolivia es un país muy, muy pobre. El ingreso promedio de Bolivia, bueno, ha mejorado mucho, pero antes, cuando yo estaba acá, era una veinteava parte del ingreso promedio del mexicano. Ahora ya estamos a un cuarto del ingreso promedio del mexicano. Hemos mejorado mucho en Bolivia. Y uno diría, bueno, un país tan pobre siempre debía haber sido un caldo de cultivo de revoluciones, de insurrecciones, y no lo fue. En los años 80 y en los años 90 hubo movilizaciones, pero eran marginales. En medio de tanta pobreza, de tanto maltrato, de privatizaciones, la gente pensaba que ese era el destino. Creían que ese era el camino, de mucho sacrificio, pero que ese era el camino. Y la gente comenzó a movilizarse, no porque era pobre, ya era pobre. Comenzó a movilizarse porque comenzó a encontrar en la movilización respuesta eficiente, efectiva a su problema. Y comenzó a creer, comenzó a tener confianza y esperanza. Yo le doy mucha importancia a la esperanza, le doy muchísima importancia. No sustituye la base material de la rebelión, no sustituye a la condición material, la angustia, la carencia, no sustituye. Pero carencia sin esperanza es impotente. Carencia, maltrato, agobio moral, con esperanza, ese es explosivo. ¿Qué tanto en Grecia faltó justamente lo segundo? La esperanza, la opción, el camino creíble y viable, algo distinto a lo que se tenía que soportar. ¿En qué medida el gobierno de Tsipras fue preso del propio agobio de la población, de la propia incertidumbre de la población?
Como político estaba en la obligación de ir más allá, evidentemente. Pero tampoco es solamente una cuestión de invención de recetas. Cada día estamos inventando recetas tomando café. El problema es cuando una propuesta encarna en la gente, se vuelve creíble en la gente, se vuelve aceptable por la gente y la gente le deposita su esperanza. Yo no encontré eso en la sociedad griega. Y la cosa era todavía peor, porque el FMI y la Troika han aprendido de América Latina. En América Latina, en los años 80 y 90, hubo una crisis de deuda, hubo una crisis de producción. Argentina, Brasil, Bolivia, en pequeñito, pero en dimensiones porcentuales similares, estaban sobreendeudados, no eran sujetos de crédito. Pero lograron, en torno a una movilización continental, en torno a la temática de la deuda, poder negociar, no en bloque, sino por separado, los acreedores, los organismos financieros, los países y estados. Y lograron un conjunto de negociaciones cuya repercusión incluso llega hasta el día de hoy, los famosos fondos buitres, que permitieron vender deuda impagable a la décima parte de su valor. Digamos, Bolivia había recibido 1.000 millones de dólares y como no era solvente, no se podía pagar y no podía pagar y no podía pagar y no había esperanza de pagar, los acreedores aceptaron que esa deuda se pagara ya no 1.000 millones, sino 100 millones. Eso vivió América Latina. En Europa ya no se ha dado eso. Con Grecia ya no se ha dado eso. Aprenden también. Es decir, los conservadores también aprenden, no solamente los revolucionarios de sus derrotas. A Grecia la han estrangulado en conjunto. Una sola voz. No había diferencia entre FMI, entre el gobierno de Alemania, Francia y el Bundesbank, con la, que es el Banco Europeo. No había diferencia. Un solo frente, primera cosa. Segunda cosa, la moneda única. La moneda única significa que tú no controlas la moneda. Los griegos no controlan la emisión de euros. Y cuando los bancos dejaron de llegar dinero a Grecia, se cerraron los bancos, la gente sacaba su dinero y luego cerraron los bancos, se acababa el dinero de los cajeros automáticos. ¿De dónde iba a sacar dinero el gobierno si las emisiones de euros venían desde Alemania? Como quiera, nosotros acá, en América Latina, cuando enfrentamos el problema de la deuda, teníamos nuestros bancos centrales que podían emitir o bonos, o títulos, o moneda, lo que daba un margen de maniobra de 6 meses, de un año y medio, hasta generar inflación con el uso de la propia moneda. Eso aprendió el FMI en Europa. Y el estrangulamiento a Grecia ha sido justamente porque Grecia no controla su moneda, no controla sus bancos. Lo único que hace es un agente de transmisión de la que se genera en Europa, en Grecia, y lo que se traslada al Bundesbank. ¿Qué haces así? Eso me hizo a mí reflexionar sobre el concepto de Tony Negri de el imperio como una nube desterritorializada. Y me hizo entender de que era falso. En el problema de Grecia, está clarísimo que quien decidió el destino de Grecia es una nación. ¿Qué nación? Alemania. No fue la globalización como nube etérea y desterritorializada que definió el destino de Grecia. Fue un país, fue un banco, fue un gobierno que definió el destino de Grecia. Y lo hizo usando
estos mecanismos aparentemente desterritorializados de poder, como es la moneda única, aparentemente desterritorializados como son las bolsas de valores. Y entonces pude entender a mi compañero, amigo Tony Negri y Michael Hart, que se equivocaron. Que lo que llamamos globalización, que lo que llamamos como esta nube desterritorializada de poder económico, es un mecanismo que responde, sí existe, pero es un mecanismo que responde a un poder territorializado que tiene nombre, apellido y lugar. Y Grecia ha sido el testimonio catastrófico de que la globalización requiere de los estados, que la globalización usa de esos estados. Es la imposición de unos estados sobre otros, es la imposición de unas naciones sobre otras mediante la utilización de mecanismos desterritorializados de poder económico. Grecia está en una situación muy terrible. Claro, yo les decía, tuve una reunión con ellos a puerta cerrada, y claro, se me ocurrían un conjunto de maldades de lo que yo hubiera hecho, de lo que nosotros aprendimos en el gobierno. Nosotros llegamos al gobierno y nos querían asfixiar, y nos querían asfixiar económicamente. Bancos, empresas, embajadas, nos querían destruir. Y había que defenderse. Y ahí tuvimos que agudizar la inteligencia política, llamada maldad o llamada astucia. Y comenzamos a agarrar del cuello a la banca, comenzamos a agarrar al cuello a los accionistas, comenzamos a agarrar del cuello a ciertas actividades y propiedades económicas. Y comenzamos a presionar. Si yo les preguntaba a ellos, ¿tienen un mapa de las empresas alemanas en Grecia? No, me decían. ¿Cuál es el régimen impositivo? No pagan impuestos. ¿Quién define esto? Es por ley. Cosas sencillas que uno lo aprende en la vida cotidiana de la gestión de gobierno, que podrían haber sido utilizadas como palancas de contrapeso, pero en el fondo lo que se enfrentó era un poder terrible, económico, financiero, político, contra un Estado moralmente soberano, pero técnica y materialmente no soberano. Muy duro. Claro, Alemania se jugaba que si le iba bien a Grecia, luego venía Portugal, luego venía Irlanda, luego venía Italia y al final iba a caer también Francia. Y por eso ajustó los cinturones y dio una sanción ejemplar a los insurrectos, a los rebeldes de Grecia. Lo sabíamos, todo el mundo lo calculaba. Si ya de algo podemos criticar modestamente al gobierno de Grecia, es cierta ingenuidad con el poder. Para una crítica, digámoslo así, condescendiente. No, yo no hablo de complicidades, prefiero hablar de una ingenuidad. De una ingenuidad de no saber utilizar los mecanismos para generar presiones al que te está presionando. En estos ámbitos, si tú no presionas, la gente no te perdona. Las relaciones internacionales son muy crueles. Es un juego de presiones y de fuerzas, descarnado. Dicho con lenguaje diplomático, de buenas palabras. Entonces, él dijo una mejor palabra que expresa el espíritu de lo que quería explicar, senador. Entonces, esa es mi lectura de Grecia, ¿no? No sé qué irá a pasar, pero para nosotros es una lección. Para nosotros es una lección. El adversario también aprende. Los conservadores también sacan las lecciones de sus derrotas temporales de años pasados. Y Grecia ha sido el escenario terrible de cuánto aprendió el Fondo Monetario y cuánto aprendió Alemania de lo que no pudo hacer en América Latina en los años 90.
Hay muchas preguntas. Me detendré en una en particular. El tema de la Madre Tierra. Esta es una temática que no la encontramos en las revoluciones ni del 48, ni en la Comuna de París, ni la encontramos en la Revolución Soviética, ni en la Revolución China, ni en la Revolución Cubana. No hay como un norte en el cual apoyarse. Están las reflexiones de Marx sobre la naturaleza y sobre el metabolismo entre ser humano y naturaleza roto en el capitalismo. Pero no hay una vivencia práctica en el momento revolucionario de esa contradicción. Hoy la estamos viviendo. Las revoluciones del siglo XXI o los procesos progresistas del siglo XXI están obligados a atravesar, a incorporar esa temática decisoria, definitiva, de su carácter progresista o conservador sobre la temática medioambiental. Bolivia lo está viviendo así, y no sin contradicciones. No tenemos la receta. Es un tema muy complicado. Porque por una parte traes toda la herencia de los movimientos indígenas que construyeron una relación dialógica con la naturaleza a pequeña escala, que crearon un conjunto de fuerzas productivas, no solamente procreativas de sociedad, sino de procreativas y preservativas del propio entorno natural. Cuando uno estudia los camellones, los sistemas de riego, el uso de terrazas, el uso de lagunas, sistemas altamente productivos que transformaban el entorno natural, pero que reproducían la lógica del propio ambiente. Ese tipo de fuerzas productivas en el capitalismo no se dan, porque la lógica es no el diálogo con la naturaleza, con la cual la consideras como parte viva que te alimenta, sino que la consideras como parte inerte, de la que tienes que sacar más valor, más ganancia, más lucro. Esta es a tu herencia, el buen vivir. Es otra civilización que heredas y que la postulas como hecho universal, universable. Pero a la vez tienes que generar recursos, tienes que pavimentar las calles, tienes que convertir la escuela de paja y de barro en escuela de adobe o de ladrillo y de calamina. Tienes que tener recursos para construir el hospital. Tienes que tener recursos para que la madre pueda tener un trato decente en el hospital y el alimento para que el niño pueda crecer de mejor manera. ¿Y de dónde vas a obtener esos recursos? En una sociedad acostumbrada 500 años a producir materias primas, es decir, a depredar la naturaleza. Es una contradicción terrible. Tu fuerza radica en preservar y en rescatar la relación dialógica con la Madre Tierra. Y tu necesidad te obliga a seguir utilizando el extractivismo para sacar recursos. Si no sacas recursos, si no obtienes recursos sacando gas, petróleo, minería, tu proceso ya no es distribución de riqueza, es distribución de pobreza. Y eso es posible en los momentos heroicos de la revolución, que son episódicos. Luego vienen los momentos cotidianos del proceso, donde la gente lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida. Y si la revolución no da mejores condiciones de vida, serán las fuerzas conservadoras que sí plantearán a la sociedad que ellos sí pueden lograr mejores condiciones de vida, que ellos sí son capaces de generar riqueza. No estos comunistas, socialistas,
indianistas, ineptos, inútiles, que no producen nada. Así nos dirían a nosotros. Pero si solamente produces riqueza manteniendo el orden depredador de antes, estás traicionando tu núcleo, tu raíz, tu horizonte del vivir bien. Entonces es una contradicción que la vivimos a diario. No hay solución a esa contradicción. No hay solución. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mantener las banderas del vivir bien, las banderas de la comunidad y de la lógica y de la civilización comunitaria que te habla de una relación dialógica con la naturaleza. No la renuncias. Pero dices a la vez, esto ha de ser posible si satisfago mínimamente condiciones de vida de la gente, que pueda comer bien, que pueda tener su escuela, que pueda tener su salud y que pueda aprender otra manera de producir la riqueza que no sea extrayendo materias primas, sino que sea en función del conocimiento y de la sabiduría ancestral y la sabiduría nueva, lo que llaman la sociedad del conocimiento. Pero no hemos de poder llegar a la sociedad del conocimiento si la gente no tiene para comer. ¿De qué sociedad del conocimiento hablaríamos si la gente se muere de hambre por una diarrea, o se muere por un niño por la diarrea y la mamá está desnutrida? ¿De qué sociedad del conocimiento es posible hablar? Esa es nuestra pelea contra los que nos critican. Sí, son revolucionarios, pero son extractivistas. Están traicionando a la madre tierra. ¿Qué puedes hacer? Sí somos extractivistas, pero no queremos ser extractivistas. Y entonces vamos a usar temporalmente el extractivismo, preservando los efectos medioambientales, gastando más para que los efectos medioambientales sean menores, pero es este extractivismo temporal el que me genera la base material cognitiva de una otra sociedad que ya no use el extractivismo. Será una generación, será media generación, pero necesitamos eso. No es posible ahorita resolver. Es como cuando nos criticaban algunos compañeros: compañero, eres marxista, ¿y por qué estás en el Estado? Los marxistas tienen que destruir el Estado. Sí, pero ¿cómo le quieres pedir a una revolución que haga en un día algo que va a durar en el planeta durante más de 200 o 300 años? ¿Por qué juzgas a una revolución en un pequeño país pobre que está haciendo unos cuantos esfuerzos que haga lo que es una obligación de todos en un largo periodo? Así nos están juzgando algunos de la izquierda, extractivistas, no han acabado con el Estado. Sí. Mi respuesta sería, ¿y tú qué has hecho para acabar el Estado en tu país? Tú ayúdame a acabar el Estado en tu país, que yo te ayudaré en mi país a acabar el Estado. Y ojalá la siguiente generación no haya Estado. Pero mientras tanto necesito ese Estado, necesito ese monopolio de decisiones para enfrentar a la oposición, para enfrentar a los terratenientes, para enfrentar a la burguesía más reaccionaria. Son las angustias de un gobernante comunista que tiene que vivir no en el comunismo, pero que quiere el comunismo. Pero que parte de lo que hay, de lo que existe. Esto es lo que existe hoy. Y tengo que trabajar con lo que existe. No con lo que yo quisiera que exista, sino con lo que tengo. Y a partir de eso encontrar las tendencias, las fuerzas que me lleven lo más cercano a ese vivir bien, a ese comunitarismo universalizado. Entonces, esta pregunta que me hacen sobre la madre tierra, no la respondo, simplemente le digo, es una contradicción propia de los procesos, y lo va a ser de todo proceso contemporáneo, revolucionario, progresista, y la clave es vivir esa contradicción.
sabiendo encontrar los medios para superar el extractivismo, para preservar la naturaleza, pero no olvidarte que tu éxito va a depender de la satisfacción de necesidades vitales de la gente. Que si una revolución no sabe resolver la satisfacción de necesidades vitales de las personas, es una revolución que va a ser asfixiada a corto plazo. Y que la clave de los gobiernos hoy en el Ecuador, en Venezuela, en el Brasil, para preservarse, va a depender de su éxito económico, de su fracaso económico. Va a ser la economía la que va a definir si políticamente continúan o no continúan. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y entonces tiene que ponerle uno mucho hincapié en la economía. Y si temporalmente tienes que ser extractivista, sélo. Preserva el poder, mantén el poder. Y usa los recursos que estás obteniendo de este extractivismo para crear la base material de una sociedad no extractivista. Hay una pregunta muy importante que me dicen, oye Álvaro, ¿cómo preservar la fortaleza y la autonomía de la organización social? Claro, es decisivo. Hemos llegado donde estamos por la autonomía del movimiento social. Por su capacidad de autogeneración, de autoorganización, de autorreflexión. Es ello lo que ha creado una base social de movilización y una fuerza territorial con la capacidad de disputar el poder de Estado, de transformar las relaciones fluidas del Estado. Y esa organización, autoorganización, hoy en cierta medida es poder. Es decir, tiene la capacidad de influir en decisiones. Es decir, tiene la capacidad de participar en el uso colectivo de los recursos públicos. Eso es tener poder. La administración de los bienes comunes, que es una correlación de fuerzas. Más que una máquina, es una correlación de fuerzas. Y el empoderamiento de una organización social pasa por eso. Si no, sería simplemente un soporte de una nueva élite. Si la organización social no asume capacidad decisoria, es simplemente base de movilización que entroniza una nueva élite. Y no hemos venido a eso. La idea es, en la perspectiva del Estado integral de Gramsci, que la misma sociedad vaya asumiendo gradualmente procesos decisionales. No solamente en el ámbito electoral, no solamente en el ámbito de elección de representantes en el Parlamento, no solamente en la postulación de asambleístas, de congresistas, de diputados, de alcaldes, ministros, sino como organización en el manejo y la administración de la cosa pública. Esa es en el fondo la posibilidad de creciente disolución del Estado en la sociedad, creciente apropiación de la sociedad por el Estado. A eso llamaba Gramsci el Estado integral. Y empoderamiento de una organización social significa entonces capacidad de decisión. No simplemente de apoyo y de respaldo y de movilización, sino de decisión, como organización en sus asambleas. Y entonces capacidad de decidir sobre recursos públicos. Y entonces capacidad de decidir sobre dinero público para uso colectivo. Si no llega a eso, no se está empoderando. Pero si llega a eso, el riesgo de la corrupción y el clientelismo. ¿Quién me preguntaba sobre este tema? Tú me preguntabas. Si no se ambiciona como poder la organización social,
entonces solamente usaste la organización social como respaldo electoral. No te diferenciaste de ningún otro gobierno. Tiene que ser poder social. Debe de venir poder social. Si eres un gobierno de movimientos sociales. Pero al ser poder social, tienes que disponer de recursos. Y al disponer de recursos, puedes caer en la tentación de la corrupción como sector social, como organización social o en el corporativismo. Ah, estos son los recursos del Estado, del país, pues los uso para mi organización. Los usaré para mejorar los salarios del sector de la electricidad. El resto me importa, la cosa es mi sector. O clientelismo, o corporativismo, o clientelismo y corrupción. Los tres riesgos. Pero si no corres los riesgos, no eres poder social. No eres gobierno de movimientos sociales. Entonces, tienes que ir permanentemente modulando creciente intervención colectiva en la toma de decisiones de los bienes colectivos, creciente autoeducación en un uso con lógica universal, no con lógica clientelar ni con lógica corporativa. Porque el corporativismo es una forma de privatización. Aunque sea para el sindicato de los electricistas, si lo que es común lo usas solamente para vos, estás privatizando. Aunque seas un privado colectivo. Pero si dispones de los recursos comunes como sindicalista para beneficiar a todos, uso universalista de recursos comunes. Esa es una autoeducación, una autorregulación, una reforma moral e intelectual de la propia sociedad y del propio movimiento social. Con los riesgos de clientelismo y con los riesgos de corrupción, que se están dando en Bolivia también. Y entonces, atacar. Si lo ves, denunciar y visibilizar y sacar la lección. Eso te queda como gobernante. No retroceder. Retroceder es decir, ah, no, como los movimientos sociales manejan muy displicentemente, muy corporativamente, muy informalmente los recursos públicos, mejor apartarlos de los niveles decisionales del Estado. Sería la salida técnica eficientista. Pero entonces ya has traicionado tu ser revolucionario como gobierno de movimientos sociales. Por el eficientismo ya no eres social. Pero a la vez, en lo social tienes que incorporar reforma moral e intelectual. Mediante el ejemplo. Un compañero tuyo, un hermano que estuvo contigo en las batallas, en los bloqueos, en las gasificadas y en la balacera, se llevó la plata al bolsillo. Tienes que denunciarlo y tienes que colgarlo y sacrificarlo públicamente. Es tu hermano, te salvó, estuvo contigo en mil batallas, pero no supo usar el bien común. Lo tienes que denunciar y decir, mira, esto es lo que no tenemos que hacer, porque esto da pie a que la derecha diga, estos indígenas, obreros y vecinos no son eficientes, son ineptos, son ladrones. Por lo tanto, tienen que regresar los especialistas, los puros, los preparados. Es decir, es tu misma acción la que da pie a la creación de un nuevo sentido común válido. Tú mismo engendras la contrarrevolución con tus acciones. Es complicado. Es complicado gobernar de esta manera, buscando lo comunitario, lo comunista, lo socialista, ¿no? Lo colectivo, lo social. No hay una receta. Pero yo te cuento las angustias que vivimos y la salida que hemos hecho es no retroceder, sino castigar y ejemplificar. Usar como pedagogía colectiva los errores en la perspectiva de una reforma moral e intelectual al interior del propio movimiento social que se empodera. El movimiento social en el gobierno no puede ser una democratización de la corrupción, que es el riesgo.
tiene que ser una nueva ética de la gestión de lo colectivo. Pero este es un proceso igualmente largo, porque quienes hacen esto somos gente que hemos sido creados en las aguas sucias y turbias de un gobierno, de anteriores gobiernos corruptos, de una sociedad tolerante con la corrupción. Somos sus criaturas. Quizás la nueva generación que emerja de esta lucha podrá tener una mayor fortaleza ética, fortaleza moral, capaz de traducirla en institucionalidad rutinaria de nuevo tipo. Pero de momento nosotros, la lucha y la pedagogía como modo de autoeducación colectiva. Una pregunta muy puntual. ¿Existe propiedad privada? Sí, me preguntaba una compañera, ¿no? Sobre el tema de la tierra. Alguien me preguntaba. Usted me preguntaba. Sí, existe. La propiedad individual, campesina, ¿no?, que tiene un régimen interno de autocontrol, muy propia de las unidades campesinas, en el sentido de que no hay un mercado de tierras entre personas ajenas a la comunidad, ¿no? Existe la propiedad privada, mediana y grande, especialmente en las zonas de Oriente. Y existe la propiedad comunitaria, que no es propiedad ni individual, campesina, ni es propiedad privada comercial, sino que es propiedad de, digamos, 500 familias que han asumido la propiedad no pro indiviso, no las han segmentado por familia, sino han asumido colectivamente toda esa propiedad y ya internamente se distribuyen. Consuetudinariamente, sabe cada quien qué parcela le corresponde, pero la propiedad legal es colectiva. Entonces, tienes tres formas de propiedad: la individual campesina, la privada, comercial, la que conocemos, y la comunitaria, que esa no es comerciable, no es embargable. Ni la campesina ni la comunitaria es embargable ni expropiable. Solamente es expropiable y embargable la propiedad privada. ¿Qué propiedad privada hay? 6 millones de hectáreas. ¿Qué propiedad comunitaria? 24 millones de hectáreas. ¿Y qué propiedad campesina? 17 millones de hectáreas. Serían las tres formas de propiedad, ¿no? Una pregunta muy importante en la que me siento un poco limitado. ¿Cómo se está enfrentando el tema de género o el tema del movimiento feminista en este proceso? Yo diría que lento. ¿Quién me preguntó? Acompaña. Y varios me han preguntado. Y usted también. Yo diría que un poco lento. O bastante lento. Bastante lento. Como usted dice, no siempre lo comunitario es igualitario. No siempre. Hay un mito en Aymara, Chachahuarmi, dicen. Hombre, mujer. Pero no siempre es, y la distribución de jerarquías es de esa manera. Aunque en la representación simbólica de la unidad familiar y campesina es hombre y mujer, en la decisión real de las decisiones no siempre es igualitaria. A veces hay violencia, hay discriminación y marginamiento. Pero hay un movimiento de mujeres urbano y rural importante. En el caso del campo, hay el sindicato, muchos sindicatos, una central, muchas centrales, una federación provincial, varias provinciales, una departamental, varias departamentales, una nacional. Hay una estructura jerárquica de organización sindical que llega a la comunidad misma. Esta siempre está dirigida y era dirigida por varones. Aunque la mujer puede participar, lo hace en silencio o lo hace en la cocina para preparar la comida para los varones.
la mujer participa más que en la asamblea, participa en la casa. Ahí es el hombre y la mujer son los que definen un destino, digamos, ¿no? Pero ya en la vida pública es el varón. Entonces, desde hace como unos 20 años, 30 años, gradualmente ha comenzado a surgir una federación de mujeres campesinas que comienza a agrupar a las mujeres desde la propia comunidad. Es una especie de autonomía de la organización de mujeres. No sucede en todas partes. Por lo general, el sindicato, tiene esta estructura más vertical y de preponderancia masculina. Llamamos sindicato no a la relación laboral asalariada, sino a la agrupación comunitaria, también se llama sindicato. Se ha comenzado a reconstruir en algunos lugares el AIYU, que sería el nombre tradicional antiguo de la asociación comunitaria, y con un propio orden jerárquico mucho más complejo. Pero eso es todavía intersticial, más marginal, frente a la preponderancia de los sindicatos agrarios, que son los que también son los que se movilizan, los que han hecho la guerra del gas, la guerra del agua, las marchas, son los sindicatos, no tanto los AILUS que se están reconstituyendo, que son más apoyadas también por ONGs. Entonces, lo interesante es que en el ámbito campesino va creciendo la formación de organización autónoma de mujeres campesinas. Es un primer paso. Entonces, se agrupan las mujeres de la comunidad en tanto mujeres. Muchas comunidades, una central. Muchas centrales, una federación. Muchas federaciones, una confederación. Hay entonces una confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa. No es en todos los lugares, no es fácil, es más complicado, porque no por naturaleza, sino por hábito, la mujer tiene que cuidar a los niños, la mujer es la que cocina, dispone de menos tiempo, de menos habilidad, usa la palabra pública. Hay un conjunto de limitaciones intrínsecas a la propia vida. Pero está surgiendo, así, existe y se va potenciando, por eso hoy el pacto de unidad, que sería el núcleo del gobierno, es confederación de campesinos, confederación de mujeres, Bartolina Sisa, interculturales, pueblos indígenas del oriente, AILUS. Esta confederación de mujeres es un paso importante en un proceso de igualación y de democratización en la participación en el ámbito agrario. No es lo mejor, pero es un gran paso. En las ciudades hay, como está sucediendo en toda América Latina, un proceso ascendente de autonomía económica de la mujer en el comercio, en el transporte, en el mundo asalariado. Entonces, la familia, hombre proveedor, mujer elaboradora de comida, se ha quebrado en el ámbito urbano. La mujer también es proveedora y a veces proveen hombre y mujer, lo que le da autonomía a la mujer, o a veces queda la mujer con los hijos y el varón se va. Entonces, esto le está dando, digamos, como una especie de base territorial de procesos de autonomía de la mujer. Hay movimientos feministas, anarquistas, no tan radicales, más clase medieros, pero todavía yo diría que el movimiento femenino en Bolivia no es aún, lamentablemente, un actor protagónico y masivo, no lo es, no lo es. Y entonces, las cosas que uno toma como gobierno es más básicamente en el ámbito de la ampliación de los derechos. Por ejemplo, cuando se discutió la Constitución, no se pudo incorporar la posibilidad del aborto legal, del derecho al aborto. Se impuso la presión de la Iglesia. La Iglesia movilizó a miles de personas en contra de que la Constitución
reconociera el derecho al aborto como derecho, que era parte de las exigencias de algunos movimientos feministas más puntuales. Y no se pudo cambiar la Constitución porque no se logró la suficiente fuerza social. Nos pedían a nosotros: oiga, vicepresidente, pero usted pues coloque en la Constitución el derecho al aborto. Yo no tenía miedo de enfrentarme a la Iglesia. El problema era todos los feligreses movilizándose en las calles por miles, defendiendo el derecho a la vida desde la concepción. Eso solamente lo puedes contraponer con un movimiento de mujeres activo, masivo, que no se pudo dar. Entonces, hay movimientos feministas urbanos, pero yo diría todavía muy fragmentados y con baja capacidad de movilización. En todo caso, quiero que sepan, las compañeras tienen a un presidente y un vicepresidente feministas, que estamos como muy atentos a lo que venga como influjo. Solo que les decimos a las compañeras que no nos dejen solos, o sea, que no dejen que sea el Estado el que decida las cosas, sino que sea la sociedad la que empuje al Estado, y van a encontrar a un gobierno receptivo, muy sensible, pero siempre con una base social. ¿No? Hemos tomado muchas medidas, por ejemplo, el tema de la paridad. Hoy, para estar en la Asamblea, obligatoriamente es hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer y hombre, mujer, ya por ley. Digamos, si eres el partido de izquierda, tienes que colocar tus candidatos. El primer candidato, hombre, para la primera senaturía, para la segunda senaturía, mujer. O, al inverso, para la primera mujer, entre el siguiente varón. Igual, si es varón, el suplente es mujer. Si el titular es mujer, el suplente tiene que ser varón. Eso ya está a nivel de la Asamblea Legislativa, a nivel de las asambleas departamentales. Esta alternancia de ley, que ya no es una cuota, que es mucho mejor que la cuota, ¿no? No hemos querido crear nosotros un gobierno un ministerio de asuntos de la mujer, porque si no, pues todas las mujeres que se vayan ahí y que no nos molesten y que nos dejen todos los demás ministerios, que es un poco lo que hacían algunos gobiernos. Según su capacidad, hemos llegado a tener, hoy día en la Asamblea Legislativa Plurinacional, somos el segundo país del mundo con más presencia femenina. El 51% son mujeres en la Asamblea Legislativa. Creo que nos gana un lugar, un país en África nos gana. Pero no tiene más de 51 Nicaragua. No tiene más de 51, estoy seguro. Y en el ámbito de los ministerios, hemos llegado a tener 50% de mujeres, 50% de varones. Pero eso varía, eso no es por ley, es según posibilidades, según digamos, potencialidades de las personas. Entonces, te resumo esta pregunta. Aún hace falta un fuerte movimiento feminista en Bolivia que pueda visibilizar y que nos pueda enseñar a los del gobierno y a la sociedad misma un conjunto de temas de derechos y de igualdades que no los vemos, ¿no? Arrastramos miles de años de una mentalidad y de una práctica machista. Y aunque uno puede razonar y decir, no soy machista, tu cuerpo, tus poros expiran machismo sin necesidad de decirlo, ¿no? Eso también hay que cambiar. Entonces, un gobierno muy receptivo, pero a la espera de un mayor movimiento feminista que nos ayude a avanzar más allá. Oigan, ya hay muchas más preguntas, pero las dejaremos aquí, ¿ya? Muchas gracias. Pues quiero, nuevamente en nombre de la revista La Zurda, en nombre de la Fundación para la Democracia, agradecer a Álvaro García Linera la extraordinaria exposición que nos ha hecho
que nos deja ver que el gran reto que tienen hoy en nuestro país las fuerzas progresistas, democráticas, es justamente constituir, llegar a constituir una mayoría política, tener una base lo suficientemente amplia y poderosa que permita impulsar los cambios y que entendemos, nos lo ha hecho ver con toda claridad el vicepresidente de Bolivia, que llegar a contar con una nueva constitución quiere decir simplemente tener una nueva base para las transformaciones que están por delante. No es el punto final de arribo, sino es un punto a partir del cual se tendrá una mejor plataforma para construir el país que seguramente los que estamos aquí queremos construir. Muchas gracias, Álvaro, por esta oportunidad. Gracias a todos. Y les comunicamos que el lunes 21 de septiembre a las 11 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México estará con nosotros Juan Carlos Monedero, que ha sido de los teóricos de Podemos en España. Sí, claro, sí, Álvaro.